So guys, if you're having issues with your internet, si está teniendo problemas con su internet, por favor, si pueden notificarme antes o algo así. O igual, pues si se le va la luz o el internet, me pueden notificar después, así yo sé que la razón por la que usted no pudo estar es porque por la falla. So guys, okay, we're going to start, and first of all, I want to thank you so much for your patience. Gracias por su paciencia. Siempre creo que estoy teniendo convertir la presentación, pero everything, it's okay. Si ustedes la pueden abrir, si pueden ver las diapositivas, si no tienen problema con eso. No, bueno, yo la estoy viendo ahorita. Okay, awesome. Okay, guys, we are going to start. Welcome one more time. And tonight's class will be about a different topic. La clase de hoy va a ser sobre un tema diferente. Yo sé que estamos viendo, si se fijan, a veces vemos vocabulario, a veces vemos estructuras, a veces vemos vocabulario una vez más. Y pues ayer vimos lo de vocabulario de los posesivos. Vamos a ver un poco, vamos a hacer retroalimentación sobre ese tema porque pueda que nos esté dando problema. But we are going to start now. Vamos a empezar con una actividad. Si ustedes pueden ver en su, bueno, en su PDF, vamos a hacer un memory game. Hacemos estos memory games porque quiero que ustedes traten de recordar qué es lo que hemos visto. So we are going to, vamos a hacer, pero no va a ser de los posesivos, right? Va a ser de un tema que vimos anteriormente. Y pues está muy, muy fácil. It's way too easy. Vamos. Pero en este caso, espero que pues sí tratemos de recordar qué es lo que vemos por ahí. So, there we are. Acá tenemos the clothes and colors. Yo sé que este topic fue muy fácil porque simplemente fue vocabulary about clothes and colors. So we are going to play this game one more time, ¿ok? Lo vamos a hacer y vamos a tratar de recordar cuáles son las prendas de vestir que, pues, que vimos, las más comunes, y vamos a también a relacionarlas con los colores. So we are going to start. And there we are. Tenemos las 12 cartas and I'm waiting for you for your participation. Okay, we are going to start. Vamos a empezar. Hello, anyone? ¿Alguien? Number 2 and number 11. 11, okay. No. No, okay, let's give it a try. Otra vez. Number 10, number 1. Number 10, number 1. No. Try to remember. Ese es el punto, que traten de recordar los que a los que ya les dimos vuelta, right? Eso es lo que vamos a hacer. Okay, so number 6 and number 3. Number 6 and number 3. No. Okay, we're going to try one more time. Una vez más. What do you think? Number 2 and number 1. Number 2 and number 1. Excellent. We have the first one. Ahí tenemos la primera. That's correct. Tenemos red gloves, guantes rojos, right? So, one more try. Let's do this. Una vez más. What do you think? Number 9 and number... ¿Qué dice en el 9? Yo no veo qué dice. Okay, number 9. ¿Qué dice? Porque como se ve todo pixeleado, ¿no? Ah, blue jeans. Ah, es que no se alcanza a ver, teacher. Yo no alcanzo a ver toda la pantalla. Ni a leer todo. Okay, what about now? ¿Y ahora? Ajá. Se ve como roto. Okay, maybe les mencioné de
conectación del internet, it probably, y también pues porque estamos en WhatsApp, right, no es lo mismo, pero les voy a leer lo que dice, ves la imagen, si puedan identificarla, les voy a leer lo que dice, acá dice blue jeans. Blue jeans, yeah. Está en el number 7, quiero ver, no, numbers. En el number, no, está en el number 6. Number 6? No. Ah, pues no, el 7 es. Okay, are you sure? Number 7? No. Number 9? Ah, pues no. You're really close. Pero, estás muy cerca. Ya, es que ya number lo vi, pero three. No me acuerdo dónde. Okay. En 9. Number 3 and 9? No. That's incorrect. Do you remember dónde estaba esta de acá? Les apareció por ahí, les acaba de aparecer. What do you think? Number 6? Yes, 6. And number 11. 11. Tenemos, ahí dice pink coat. Pink coat, dicen el 11. Entonces, no, we'll try one more time. Vamos a intentar una vez más. ¿A dónde estaban los jeans? Estaban en el... number three. Pero ese no ha salido todavía. Entonces tiene que estar en el... 12. Are you sure? Let me see. Oh, no. Okay, one more time. Yes, ya lo vimos. Ya vimos el que está en el number 3. Ya lo encontramos. Lo encontramos, le dimos vuelta. Lo que pasa es que tienen que recordar. That's the game about. De eso se trata el juego, de memorizar dónde está cada prenda. Ustedes sigan intentando porque a medida van intentando, pues le vamos dando vuelta a todas las. Entonces así se nos dará. What do you think, guys? Number 6. Number 6. Number 3. Number 3. Okay. No. Why were you only paying attention to those? Bueno, tenemos más, miren, este resto de acá. Quiero que ustedes... Number 5 and 9. Number 5 and 9. Let me see. No. Tenemos, no sé si le alcanzaron a leer ahí. Dice, y acá. What do you think? 5 and 7. 5, 5 and 7. No. Si tenemos ahí, ¿qué, pues... ¿Qué decía en el 5 y en el 7? Es que no logramos leer. Purple sock y yellow t-shirt. Ah, acá. Number 3 and number 7. Okay, finally, right? Yellow t-shirt. Excellent. There we are. Ya tenemos dos. ¿Y en el 5 qué decía? Aquí dice purple sock. Ok. Number 5 and 12. And 12. Okay. Excellent. There we are. Purple sock es calcetín morado, ¿verdad? Purple entonces, sock. Entonces, el otro es number 9, number 4. Number 9. Four. No, there we have red hat. Acá tenemos red hat. Ando buscando esos jeans. And it's very, very close. Está muy, muy cerca. It's really close. Okay. Number 9 and number 8. Number 9 and number 8. No. Number 9, number 8. Porque acá tenemos, ¿se acuerdan? Tenemos blue jeans. Blue jeans. Which one?
Ajá. Está el number. ¿Cuál era? Number. Y el number 9 no lo hemos sacado, ¿va? Yes, es Blue Jeans. Number 9 is Blue Jeans. Vaya, no ha salido la imagen, vea. No, that's what we're trying. Es la 11, ¿eh? Are you sure? Uh-huh. No. There we have pink code. Acá tenemos pink y acá tenemos blue. Ah. Sorry? 9 and 4. Okay, 9 and 4. Pay attention. No, there we have red hat y acá tenemos blue jeans. 9 and 10. Okay. 11 and 4. 9 and 10. Yes, there we are. 9 and 10. It was blue jeans. Awesome. And somebody said 11 and 4, right? 11, 4. No. Solo tenemos 4. What's missing there? En el 7, que es el 6, 7, en el número 8, en el 8, está la imagen de pink coat, parece. Number 8. Ajá. Yeah. Y entonces, la pareja de S está entre, es el 11, ¿eh? 11. Okay, let me see. Exactly, guys. Thank you so much. And there we are. Le dimos muchas, muchas vueltas al red hat, al sombrero rojo. But we're done. Thank you so much, guys. Esto es nada más para que no nos olvidemos del topics, the previous topics. Y pues lo hicieron excelente. Yo siento que siempre tenemos eso de tratar de memorizar. Se nos hace un poquito difícil, pero... ustedes ya lo saben, ¿qué es lo importante? Tal vez no lo memorizó, pero lo importante es que ya sabe cuál es el significado para poder relacionarlo con las imágenes. Okay, guys, thank you so much. So, what do we have there? ¿Qué tenemos acá? Ahí pueden ver en la presentación, pueden ver esta diapositiva que dice possessives y la tengo una vez más. ¿Qué sucede? Les voy a mandar estas imágenes, algunas imágenes al chat. Porque necesito que pues sepamos de qué estamos hablando. Vale. Acá tenemos, déjenme mandarles una que es adjectives. Ok. Ahí les mandé esa imagen. Les voy a mandar el resto para que las podamos estudiar aquí mismo. Acá tenemos pronombres, acá, exactamente. Ahí se los dejé en Spanish. Tenemos acá una más. Let me see. Lo que estábamos discutiendo ayer, esto es. Ok, y pues acá tenemos una pequeña, bueno, eso no, that's okay. Entonces pueden ver ahí, no sé si recibieron esas imágenes de Iglesia. Ok, perfect. Ahí tenemos, miren, los adjetivos posesivos. Esto lo vamos a hacer una vez más. ¿Por qué? Porque tenemos que quedar como que, tenemos que aclarar ese topic. Tenemos ahí los possessive adjectives, que tenemos ahí el mine, y lo tenemos, les dejé el significado en Spanish. ¿Por qué? Para que se les haga mucho más fácil y no nos confundamos entre los possessive pronouns y los adjectives. Entonces, ahí tenemos esas de ahí. Tenemos my, que les dije que significa mi, pero mi refiriéndose, por ejemplo, mi botella, mis zapatos, mi computadora, mi casa. Is me sin tilde, right? Me sin tilde. Tenemos your, que es tú o tus, porque también se utiliza al plural, ya sea tú de una persona o tú de ustedes. Tenemos her, tenemos que significa su o sus. Tenemos his, su, sus.
Entonces tenemos it, su, también sus, de ellos, right? Tenemos our, nuestro, tenemos their, sus, de ellos. Entonces esos son los adjetivos posesivos. ¿Qué sucede en la otra imagen? Bueno, ahí tenemos los pronombres personales, que de ahí nos basamos para sacar los posesivos. Y pues dice acá, les dejé esa definición que dice, su uso tiene que ver con sustituir al sujeto que cumple la acción en la oración. Aunque en el español solemos eliminarlo, pero en inglés, when we're talking in English, es importante saber que en inglés siempre está para darle mayor énfasis a la oración. ¿Por qué dice que en español lo eliminamos? Porque no decimos, por ejemplo, este es la cama de ella, sino que simplemente decimos esta es su cama. O sea, no estamos diciendo, dices, así como en inglés, que necesitamos utilizar el pronombre, ¿verdad? This is her bed. Her bed. Entonces, en español lo omitimos, pero en inglés es importante utilizarlo para darle mayor énfasis. Bueno, lo de los pronombres creo que ustedes ya lo sabían. Bueno, ahí tenemos el I, yo, I am Colombian, y tenemos el ejemplo. Ese cuadrito lo podemos revisar siempre. Bueno, ahí tiene ejemplos. De esos pronombres es que se basan los posesivos. Entonces, acá tenemos los pronombres personales en función del objeto, lo que discutíamos ayer con Ezequiel, right? Because he had the doubt, tenía la duda de cuando lo utilizamos como objeto y cuando como pronombre personal, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la discusión. Bueno, ahí lo podemos diferenciar. Tenemos que lo podemos utilizar los pronombres como pronombres personales en función de objeto. ¿Y qué significa esto? Los pronombres, o sea, lo podemos utilizar como pronombre personal y también en función de objeto, por ejemplo, el que recibe la acción, les decía yo. Entonces, si se fijan, ahí tenemos el pronombre, pero estoy hablando de los posesivos, ¿verdad? Tenemos el pronombre en función de objeto y en función de, pues, pronombre personal. Ahí está mi. Me, que significa me al final, ¿verdad? Al final de un verbo. Llamarme, mirarme, cocinarme, cantarme, bailarme. Todo ese me que tiene al final el verbo, a eso se refiere me. Me, cuando estamos utilizándolo en función de objeto. O sea, cuando él, hacia él va dirigido la acción. Entonces, tenemos el ejemplo, call me, llámame. Miren, tenemos me al final verbo, eso es un posesivo, pero en función de objeto. Tenemos ahí otro ejemplo porque dice mi. Miren, dice mi con tilde, right? Dice mi con tilde, significa mi para mí. To me, for me, y así. With me, conmigo, para mí, por mí. Así. Entonces, lo mismo sucede con you. Tenemos para ti, o te. Entonces sucede que tenemos el with you, contigo, for you, para ti, ahí lo estamos utilizando como pronombre personal, ¿verdad? Para ti, for you, with you, to you, para ti, por ti, contigo. Entonces tenemos la otra palabra que dice te. Espero que estemos viendo la misma imagen, right? Estamos en el segundo cuadrito, en you, ahí dice te. Tiene los puntos suspensivos y dice te, ¿por qué? Porque significa, por ejemplo, llamarte, en el caso del verbo call, llamarte. Así como el primero, llamarme, que es me, en el caso de you sería llamarte. Llamarte, cuando está funcionando como objeto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la acción de llamar va dirigida para you, para ti. Llamarte. Y aquí pues tenemos un ejemplo. El ejemplo se refiere a pronombre personal, en la función de pronombre personal. Por eso dice, red looks good on you. El rojo te queda bien. El rojo te queda bien. Aquí utilizamos lo mismo para him, que es lo, por ejemplo, don't bother him. No lo molesten o no molestarlo. Así, llamarlo. Mirarlo,
Así lo vamos a utilizar. También tenemos la función del pronombre, que es como, sería como, don't bother him, no lo molesten. Bueno, ahí tenemos el ejemplo. Y ahí podríamos decir, cuando nos referimos a él, ¿verdad? O sea, him es para él. Entonces, ahí pueden ver el ejemplo de, call, por ejemplo, call him, llamarlo. Y también se, ¿por qué utilizamos eso? Ahí dice en la definición, por ejemplo, go with him, ir con él. Ahí estamos utilizándolo como pronombre, ¿verdad? Entonces, se sería call him, llamarle o por llamarlo. Podemos decir cuando lo utilizamos en pronombre es con él, right? Go with him, ve con él. También puede ser with him, con él, to him, para él, for him, para él, dirigido hacia él, ¿verdad? Entonces, así utilizamos ese, lo mismo para her. Por ejemplo, call her, llamarla. Ahí tenemos el ejemplo, tenemos solo habla con ella en español. Just talk to her. Ahí sería, lo estamos utilizando como pronombre, ¿verdad? Solo habla con ella. ¿Cuál es la diferencia cuando lo utilizamos como objeto y cuando lo utilizamos como pronombre personal? Cuando lo utilizamos como objeto es que termina en le y así. Por ejemplo, llamarme, llamarte, llamarle, llamarnos y llamarles para ellos, ¿verdad? ¿Cómo lo utilizamos en función de pronombre personal? Es cuando decimos a él, a ti, a ella, a ellos, a nosotros, así. Eso es lo que les está explicando esa tablita de ahí. Entonces, ahora tenemos los pronombres posesivos. Dice también, su función es señalar pertenencia. Siempre resuelve de quién es esta o aquella posesión. Debes tener cuidado con confundir los pronombres posesivos en inglés con los adjetivos posesivos, pues estos últimos no sustituyen a un sustantivo, sino que lo describen. Y eso es de lo que hablábamos, ¿se acuerdan? Incluso la tarea fue de eso, de cómo diferenciar los adjetivos posesivos de los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos sustituyen el sustantivo, o sea, el objeto. Y los adjetivos posesivos, pues, nos ayudan a describir. Así. Esa es la diferencia. Entonces, ahí tenemos los pronombres posesivos, que es mine, mío. Bueno, ahí tienen la traducción yours, tuyo. Tenemos his, de él, suyo, de él. Tenemos hers, de ella, suyo, de ella. Ours, nuestro. Y tenemos theirs, suyo, de ellos. Así. Y bueno, ahí tenemos los ejemplos. Entonces ahora sí podemos, ahora que ya tenemos esa information, ahora podemos pasar a esto. Pues vamos a resumir eso. En un ejemplo tenemos the kids are your responsibility. Estamos utilizando el adjetivo porque una es que no tiene ni S, ¿verdad? Entonces no podemos hacer, esa es la diferencia. Es muy grande la diferencia entre los possessive adjectives y los possessive pronouns. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos haciendo es describiendo, ¿verdad? De quién es. The kids are your responsibility. Estamos diciendo de quién es. Acá estamos diciendo lo mismo, pero estamos sustituyendo el noun, el sustantivo, ¿verdad? Is this yours? It's not my brush, it's hers. ¿Qué sucede? Acá podríamos preguntar, is this brush yours? Y podemos decir, it is not mine, right? It is not mine, it's hers. Ahí, eso, estamos sustituyendo la palabra brush, cepillo, ¿verdad? It is not my brush, it's hers. Ahí, porque, ¿cómo lo diríamos? Utilizando el pronombre, el sustantivo, una vez más, el sustantivo brush. Ahí sí utilizaríamos un adjetivo, ¿verdad? Porque diría, it is not my brush, it is her brush. Ya no diríamos hers, porque esa S en este de acá nos está diciendo, nos está hablando de este sustantivo.
Eso es. Y pues tenemos el apostrophe y la comita y la letra S que se utiliza en los nombres. Ahí. Y también es para pertenencias. Mary's sweater, Michael's friend. Eso significa que le pertenece a la persona que lleva la comita y la S. Significa que esto le pertenece a Mary y este amigo tiene relación con Michael. Entonces, así es que utilizamos los posesivos. Ok, before we move to the topic, antes de que nos pasemos al tema, do you have any question about it? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, ahí les dejé en el chat esos cuadritos que prácticamente lo dicen en español y les están dando un ejemplo en español también. So you will be able to tratar de entenderlo. La cosa es que en el caso no siempre vamos a tratar de pasar todo a español, ¿verdad? Esto es nada más para que ustedes lo relacionen de esa forma y lo entiendan mucho mejor. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? No, pecho. No question for now, por el momento, right? No, pero a ver los demás. Okay, I can hear que nadie habla. Well, supongo que... Cuando lleva el apóstrofe y la S, poner el sujeto. Yes, se la va a poner a la persona o a la cosa que le pertenezca el objeto, o sea, ya sea el sustantivo del que se habla. En este caso tenemos el ejemplo ahí que dice Mary's sweater, el suéter de Mary, el suéter de Mary. Eso es lo que se refiere. Michael's friend, el amigo de Michael. Así, el amigo de Michael. Entonces, there we are. Con los posesivos, nosotros at the end of the, al final del módulo, we're going to do a review. Vamos a hacer un review de todos los temas que hemos visto. Entonces, don't worry. Por eso les digo, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Viéndolo bien, le voy a hacer una pregunta. Okay, tell me. Vaya, en donde lleva el S, va el de posición de la S. Yes. Nosotros decimos el, la o la, vea, si es plural. Yes. Siempre se va a omitir en el él y el la. Siempre. Yes. O hay algunas ocasiones que se le debe poner de el da para describir el. You can do it. Lo puedes hacer. Lo que sucede es que esto nos ayuda a omitir ciertas cosas, incluso nos ayuda a omitir eso, el artículo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Tú puedes decir the sweater, this is the sweater of Mary. Este es el suéter, o puedes decir the sweater of Mary, el suéter de Mary. You can say it like that. Tú puedes decirlo así. Pero esos posesivos nos ayudan a como a evitar repetir palabras. I don't know if it's clear. Es como que Mary's sweater, ese y la letra S de una vez nos está diciendo que el suéter o el objeto que va después de esa es de Mary. O sea, es de. Podemos decir así, podemos utilizar el artículo, podemos decir. Incluso podemos usar demostrativos, ¿verdad? ¿Por qué? Podemos decir the sweater of Mary. The sweater of Mary. El suéter de Mary. Y significa lo mismo. Lo que nos ayuda a los apostrophes es a sonar un poco más natural y es como más idóneo utilizarlo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de pertenencias, por supuesto. Y pues tenemos Michael's friend. Y podemos decir the friend of Michael o this is the friend of Michael. Suena un poco muy largo. Simplemente podemos decir this is Michael's friend. O that is Mary's sweater. Ese es el suéter de Mary. Ese es el amigo de Michael.
pero sí podemos utilizarlo, sí podemos decir el artículo, pero eso es la función de los posesivos, evitar repetir o hacer más larga la oración. I don't know if it's clear. Is it clear or do you still have question? Pero si ya ocupamos un adjective, con eso ahí ya no lo podemos omitir. Por ejemplo, si digo my sister's car, por ejemplo, el carro de mi hermana. Sí, puedes decirlo porque no, si te fijas, estás hablando tu hermana. Lo que quiero decir es que nos ayuda a evitar repetir. ¿Por qué? Porque si tú dices, this is my sister's car, este es el carro de mi hermana, entonces, ¿cómo dirías? Este es mi carro. Si este es el carro de tu hermana, este es mi carro. Lo que nos ayuda es como a evitar. Siempre sería my sister's car. ¿Por qué no puedo decir sister's car? Solo diría el carro hermana. Tenía que decir my sister porque es el carro de mi hermana. Exactamente. It is about logic too. Es también de lógica, right? My sister's car. Usted dice sister's car. ¿La hermana de quién? Pues la hermana de quién. Entonces sí necesitamos de ambos. Incluso van a haber oraciones que ustedes van a ver. Los van a ver a los tres posesivos juntos. Y no problem. Y así. Entonces, pero eso trata. En realidad, no es no traten de como, no se compliquen mucho en eso, simplemente sepan que pues hay tres tipos y que los tres tipos tiene, cada uno tiene su función y así, la función que ya les expliqué, ¿verdad? Entonces ahí tienen en los cuadritos las funciones y pues tienen ejemplos. Ustedes por supuesto son libres de buscar más ejemplos si prefiere, pero en sí las funciones es importante que lo sepamos. Y de hecho lo hicieron bastante bien en lo de ayer, en la tarea que les dejé ayer. Pude ver los cuadros y pues solamente hay un error en la parte de her gloves, que pusieron hers gloves. Entonces ahí estaba incorrecto, yo les expliqué por qué, ¿verdad? No, yo puse her. Yes, ahí por ahí vi algunos que sí pues pusieron her, pero la mayoría puedo decir que puso hers. Y teníamos yo un sustantivo. Me acordé que el pronoun possessive, usted dijo, ese va al final y de ahí después de eso ya no le agrega nada. Ahí. Exactamente. Y como vi que decía glove, ya pues. Exactamente. Eso es un buen tip, saber que va al final. Y pues que si después de esa palabra ya no hay otra, ya no hay ningún noun o ningún sustantivo, es porque esa palabra resumió el sustantivo que se mencionó antes, ¿verdad? Okay, perfect guys, we are going to move to the next topic. Vamos a movernos al siguiente tema. Como pueden ver ahí, tenemos el tema weather and seasons. Weather and seasons around the world, siempre de la section number 4, whose genes are these? Bueno, si ven como pixeleado, bueno, ustedes tienen ahí las diapositivas. You can open it and you can read it. Bueno, tenemos ahí weather and season. Tenemos la definición. The weather is just the state of the atmosphere at any time, including things such as temperature, precipitation, air pressure, and cloud cover. Daily changes in the weather are due to winds and storms. Seasonal changes are due to the earth revolving around the sun. Cycles of weather changes are the season. Bueno, ahí tenemos la definición que dice, el clima es un estado de la atmósfera a cualquier hora, incluyendo cosas como la temperatura, precipitación, presión del aire y cuando las nubes cubren el cielo, right? Y dice que los cambios diarios en el clima se deben a los vientos o a las tormentas. Y tenemos que los cambios estacionales se deben a la tierra girando alrededor. And there we have que
seasonal weathers, o sea, los el clima de las estaciones, cambia, cuando cambia es porque son las estaciones que se están transformando debido al clima, ¿verdad? Quiere decir, pues, que tenemos el clima en general, que es el estado de la atmósfera a cualquier momento. Significa que todo lo que tenga que ver del clima convierte una estación, un ciclo del clima, o sea, una estación. Tenemos acá, bueno, here in our country, tenemos, como sabemos, tenemos solo dos estaciones, ¿verdad? Tenemos summer and winter, pero mayormente around the world, alrededor del mundo, existen cuatro estaciones, four seasons, y estas pues son, pues tenemos season of the year, tenemos the four seasons, spring, tenemos las cuatro estaciones, la primera es spring, summer, fall, and winter, primavera, verano, otoño e invierno. Tenemos follow one another regularly. En ese orden sucede. Mire, tenemos primavera, verano, otoño e invierno. Luego vuelve al ciclo primavera, verano, otoño e invierno. A ese ciclo del clima es que se refieren las estaciones, ¿verdad? Y dice, each has its own light. Cada uno tiene su propia luz, temperature, temperatura, and weather patterns that repeat yearly, y patrones del clima que se repiten anualmente. Eso quiere decir que cada uno pues tiene su algo característico. Por ejemplo, el summer season tiene como que es muy, los días son soleados, hay viento. Tenemos en winter que probablemente hay lluvia, hay nieve, y pues es muy frío. A eso se refiere, a esos weather patterns, a esos patrones del clima que se repiten, ¿verdad? So there we have season of the year. Y pues acá tenemos un cuadrito, como pueden ver, weather and season around the world. Tenemos algunos países, cómo son las estaciones in those countries. Tenemos the first one, bueno, ustedes lo pueden ver ahí. Les va a ser mucho más fácil por si se ve muy raro aquí. Tenemos it's spring in Brazil. Es primavera en Brasil. Y dice, it's warm, it's very sunny. Dice que la primavera en Brasil es muy cálida y muy soleada. Así es, And there we are with Korea. It's summer in Korea. It's raining, it's hot and humid. It's raining, it's hot and humid. Tenemos que en Corea, pues llueve y se pone como caluroso y húmedo, pues debido a las lluvias también, ¿verdad? Entonces tenemos acá, it's fall in the U.S. It's fall in the U.S. Es otoño en los Estados Unidos y dice, it's cool and it's cloudy and windy. Es como frío, es fresco, está nublado y es ventoso, o sea, hay mucho viento, right? Tenemos, it's winter in Russia, y pues dice, it's snowing, it's very cold. El invierno en Rusia es muy nevado y pues muy frío. So, there we are, ahí tenemos, lo que vamos a hacer es que les voy a pronunciar bien, porque I'm going to ask you for a recording. Voy a pedirles también un audio para esta tarea. Bueno, ustedes siempre esperen tarea. Esto es lo que les voy a decir. Entonces, voy a repetirles cómo es que se pronuncian las palabras. Tenemos una S ahí y una consonante, right? Vamos a decir spring. No vamos a decir spring porque no tenemos ninguna E ahí. Tenemos una S. Lo que significa es Spring. Yes, tenemos summer. Tenemos fall. Tenemos winter.
siempre haciendo énfasis en esa letra R, ¿verdad? Spring, summer, fall, winter. Spring, summer, fall, winter. Esas son las cuatro estaciones. ¿Qué sucede acá? Bueno, tenemos una conversation. Vamos a poner, les voy a poner esa conversación por acá. Just let me check. Ok, tenemos esa conversation de las personas hablando sobre el clima, right? Entonces, se las voy a poner por acá. Y bueno, es importante que me parece más importante que la escuchen, ¿verdad? Porque luego les voy a mostrar esa imagen. Entonces, se las voy a poner ahora. Y por favor, prestemos atención a la pronunciación de algunas cosas. Por ejemplo, snowing, cold. Bueno, la verdad que a todo, porque nosotros ya vimos vocabulario de las prendas de vestir, así que se nos va a hacer mucho más fácil. So there we are. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons, and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation, "It's very cold," which illustrates how this topic is used. Oh, no. What's the matter? It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Okay, guys. There we are. Bueno, ahí teníamos para relacionar siempre y cuando los temas. De esa forma, ¿se acuerdan que hicimos? ¿Qué tipo de prendas de vestir podemos utilizar para verano y para invierno, right? Entonces, a eso es lo que nos referimos cuando relacionamos los temas. So, now that we already listened to the conversation, pues ahí la tenemos y tenemos algunas palabras, porque vamos a ver adjetivos para el clima también. Ustedes saben que los adjetivos tienen muchas funciones, pero cuando decimos adjetivos para describir, es porque vamos a utilizarlos para describir, en este caso, el clima. Entonces dice, en la conversation tenemos, it's snowing, it's very cold, sería también, it isn't warm, warm es un adjetivo, y pues tenemos ahí las diferentes prendas de vestir, como coat, gloves, boots, y así. Entonces, ahí tenemos acá, ya podemos movernos a la diapositiva que dice adjectives for weather, adjetivos para el clima. Y pues ahí tenemos diferentes adjetivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los podemos utilizar para describir cómo está el día en cuanto al clima, ¿verdad? También los podemos utilizar para describir las estaciones del año. Weather season. Entonces tenemos ahí el primero, que es rainy. Rainy significa lluvioso. ¿Cómo lo podríamos utilizar para describir el día? Por ejemplo, the day is raining. The day is raining. El día está lluvioso. Podemos decir también, winter is rainy. En el invierno es lluvioso, ¿verdad? Podemos decir así. Tenemos ahí rainy, lluvioso. Tenemos wet. Wet significa mojado, right? Pueden decir, the day is wet. El día está mojado porque recién llovió. Y así, wet, significa mojado. Tenemos humid, humid, esta de acá, que significa húmedo o humedad. Humid, the day is humid, the night is humid, la noche está húmeda porque llovió o porque está a punto de llover, ¿verdad? Humid.
Tenemos dry. Dry significa seco. Se pronuncia dry. Dry significa seco. Pueden decir cualquier cosa. My hair is dry. Mi cabello está seco, pero seco en el aspecto de que no tiene agua o humedad, ¿verdad? Tenemos dry. The day is dry. El día está seco porque ha hecho viento o no ha llovido, and something like that. The day is dry. Tenemos ahí foggy. Foggy. Tenemos foggy es como niebla, entonces sería ese adjetivo para describir la noche por la noche o después o antes de la lluvia. Puedes decir the day is foggy, the night is foggy. Puedes utilizarlo así. Eso significa fog, significa pues significa niebla, ¿verdad? Tenemos acá windy, windy, que significa ventoso, que hay mucho viento. ¿Por qué? Wind significa viento y el adjetivo sería windy, right? Windy, puede decir the afternoon was windy, la tarde estuvo como muy ventoso, con mucho viento. Windy. Tenemos stormy. Stormy significa tormentoso. ¿Por qué? Porque storm significa tormenta, ¿verdad? Sin esta I significa tormenta. Pero cuando le agregamos esa Y, se convierte en un adjetivo. Significa una palabra para describir otra. Entonces tenemos tormentoso, stormy. Pueden decir, the week will be stormy. La semana va a estar tormentosa porque va a haber mucha lluvia, ¿verdad? Tenemos breezy. Breezy es como la brisa, ¿verdad? Breezy, the day is breezy. El día, en el día hay mucha brisa. The night, it's breezy. Y así. Puede decir que hay mucha brisa, ¿verdad? Tenemos calm. Calm significa pues que el día está tranquilo. O sea, no hay lluvia, no hay mucho sol. Y pues está despejado. Calm, a eso se refiere. El día está despejado. Calm. Entonces tenemos acá. Tenemos acá para el, estos son para todos, ¿verdad? Esto es en general. Y tenemos esos de acá que dice adjectives for winter, adjetivos para el invierno. Y bueno, no solamente para el invierno, ¿verdad? Porque tenemos algunos otros por acá. Tenemos sunny, que es soleado. Sunny. Sunny es soleado. Pueden decir summer is sunny. El verano es soleado. Este es cloudy, nublado, cloudy. ¿Por qué? Cloud, sin esta Y, significa nube, cloud. Y que si le ponemos la Y, se vuelve un adjetivo y dice nublado, ¿verdad? Cloudy, cloudy. Tenemos snowy, snowy. Esta palabra sin la Y significa, dice snow y significa nieve. Entonces le agregamos la Y, se vuelve un adjetivo y dice nevado. Snowy, snowy. Pueden decir winter is snowy. El invierno es nevado o en el invierno está nevado. Acá tenemos hot. Hot, caluroso. Hot. The day is hot. El día está caluroso, ¿verdad? It's hot. O pueden decir summer is very hot. El verano es muy caluroso. Acá tenemos una vez más dry, que les dije que es seco. Y clear, al igual que calm. Calm significa como tranquilo, calmado. Pueden decir, incluso lo pueden utilizar para describir la lluvia. Por ejemplo, the rain is calm. La lluvia está calmada, la lluvia está tranquila. Clear significa despejado también. O sea, el día está limpio, está despejado. O pueden decir, after the rain, the day was clear. Después de la lluvia, el día estaba despejado, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos. Y pues acá tenemos para describir también las estaciones. There we are. Winter, ahí tenemos para el invierno, como pueden ver en la imagen. For winter tenemos estas palabras. Este es un vocabulario típico asociado con cada una de las
estaciones. ¿Qué significa esto? Que cuando hablemos de esta estación, por ejemplo, el vocabulario más común que podamos escuchar va a ser este de acá. Dice, cold days, días fríos. Aquí vamos a hablar de winter, ¿verdad? Vamos a hablar del invierno. Cold days, días fríos. ¿Qué más hay? Hay snow, snow. Tenemos snow, nieve. Hay nieve. Rain, rain, lluvia. What else? ¿Qué más puede estar relacionado con el invierno? Tenemos umbrella, un paraguas, ¿verdad? Umbrella, paraguas. There we are. Tenemos gloves, guantes, prendas de vestir, ¿verdad? Guantes para el frío también. Tenemos scarf. ¿Se acuerdan qué significa scarf? Bufanda. Exactly. There we are. Tenemos scarf para el frío también, ¿verdad? Tenemos skin. Skin es esquiar. Skin. Esquiar. En la nieve, por supuesto. Hot drinks, bebidas calientes. Hot drinks, it could be coffee or chocolate. Entonces, ahí tenemos el vocabulario más común para esta estación. ¿Qué más le podrían agregar ustedes a winter, a ese vocabulario? ¿Qué más puede estar relacionado con el invierno? Can you tell me? ¿Alguna palabra relacionada con el invierno? Snow. Okay, yes, snow. Snow. What else? Por ejemplo, sweater. Un suéter, ¿verdad? Sweater. Could be a sweater. Yes. Tenemos, what about snowman? Muñecos de nieve. Bueno, acá no tenemos nieve, pero in, around the world, most of the country, en algunos países o en la mayoría hay nieve, ¿verdad? And there we are con la siguiente. Tenemos spring, primavera. Tenemos primavera. Como pueden ver ahí, pues el día está despejado. Tenemos un poco de nieve por ahí porque va en ese orden. Después del invierno sigue la primavera. Entonces vamos a ver un poco de nieve, pero ya vamos a ver muchas flores. O es donde se da pues el blooming, que es como... algo característico de la primavera, que es cuando florecen las plantas, dan sus flores, al igual que ciertas frutas. Tenemos el vocabulario para spring, que es, tenemos ahí warm days, días cálidos. Warm days, días cálidos. Tenemos flowers, flores. Tenemos butterflies, mariposas. Tenemos nest. Significa nidos, o sea, nidos de las aves. Tenemos rainbows, tenemos arcoíris, ¿verdad? Tenemos gardening, que es jardinería, pues, como les digo, es donde florecen, pues, las plantas o se dan frutos. Tenemos allergies, alergias, por supuesto, por el polen de dichas flores, ¿verdad? Allergies. Tenemos baby animals, animales bebés. Ahí tenemos también como pajaritos y pues la estación donde nacen los animalitos más comunes, eso puede ser más común en los bosques, forest or something like that, or gardens o jardines. Entonces ese es el vocabulario más común para spring. Tenemos el siguiente que es summer, verano. Si se fijan, es parecido, pero en el verano pues hace calor. Ya no hay nieve, ya las plantitas están, ya hay muchas flores y eso. ¿Qué tenemos para summer? El vocabulario más común puede ser hot days, días calurosos. Hot days, días calurosos. También uno puede ser beach. Playa, beach. ¿Por qué? Porque las personas cuando está más soleado es que prefieren ir a la playa. Tenemos beach, tenemos vacation, las vacaciones, vacation. Tenemos camping, acampar, camping. Tenemos ice cream. ¿Por qué ice cream? Porque hay hot days, porque hay días calurosos, ¿verdad? Tenemos sunglasses, gafas de sol, porque pues hay mucho sol. Lo mismo con sunscreen,
es protector solar, bloqueador solar. Tenemos swimming pools, piscinas, swimming pools. Tenemos piscinas. Entonces, esto es lo más común para el vocabulario más común for summer, para el verano. What happened here? ¿Se acuerdan que decía fall? Fall y autumn significan lo mismo, solo que fall tiene más usos, ¿verdad? Tiene usos por allá como verbo y lo demás. Así que a la estación le vamos a decir autumn. Autumn. Esto suena como una O. Autumn. Y así. Entonces tenemos también, por supuesto, su vocabulario. Tenemos cool days, días frescos. O sea, bueno, tenemos días frescos. Leaves fall. Las hojas se caen. Cool days, días frescos. Leaves fall. Las hojas se caen. Tenemos wind, viento, hay mucho viento. Tenemos harvest, tenemos como que los atardeceres, ¿verdad? Tenemos rake, rastrillo, ¿por qué? Porque se dan las cosechas, acorns, cosechas. Se dan las cosechas, clouds, tenemos nubes, hay muchas nubes. Y tenemos pumpkins, tenemos calabazas, ¿verdad? E incluso el otoño se puede decir, si tenemos calabazas, bueno, esto viene siendo como en octubre, ¿verdad? En octubre, que todo está como naranjita. Incluso aquí en nuestro país, aunque no tengamos, nosotros no tenemos esta estación, otoño, no la tenemos por el hecho de que no la mencionamos, ¿verdad? Pero suceden cosas muy parecidas en octubre. Si ustedes pueden recordar, hay mucho viento, it's windy, las hojas se caen, los días son frescos. Tenemos cosechas también, and it's very alike to the other seasons around the world. Entonces, acá tenemos esos cuatro. Bueno, tenemos el respectivo vocabulario. Voy a pronunciarlo una vez más, so you will be able to hear the pronunciation, and you will be repeating it. Okay, tenemos winter, tenemos spring, tenemos summer, tenemos autumn. Necesito que ustedes hagan énfasis en esa R, en esa letra R, porque eso va a transformar mucho su pronunciación, van a sonar mucho más natural en inglés, porque si usted dice winter, lo está diciendo con esa R en Spanish, en español, y no, yo quiero escucharla en English. Winter, spring, summer, autumn. Y así, lo mismo para algunos, umbrella, scarf, y así, hot drinks, esa R, que tenga mucho énfasis en su pronunciación. That's what Mire, una pregunta. Yes, tell me. ¿Qué es el vocabulario de autumn? ¿Cómo es autumn? Yes. ¿Puedo decir autumn o solo autumn? You can say autumn too. Puede decir autumn. ¿Qué sucede? Cuando esa pronunciación suele ser un poco más británica, porque se acuerdan el inglés americano y el inglés británico. El inglés británico sí suena como autumn. Lo importante es que esto, esta A y la U, suenen como una O. Puede decir la T se hace como R, autumn. Sí, autumn. Pero también puede decir autumn. Yes. Pero no era esa mi pregunta. La mía es, aquí donde dice harvest. Yes. ¿Qué dijo que significaba? Es cosecha. Ah, y acorn. Sorry? Acorn. Ah, y la, espérenme, que va pasando un, espérenme, va pasando un avión. Okay. There we have. Aquí pasan encima de la casa. Okay, tenemos full day. Días frescos, ¿verdad? Días frescos, las hojas se caen, leaves fall, wind, tenemos viento, harvest, cosechas, harvest. Tenemos rake, es rastrillo, ¿verdad? Debido a cosechas. Acorns son bellotas, o sea, son algunas que se dan. Acorns, bellotas. Nubes, clouds, y pumpkin significa calabazas. Ayote le decimos nosotros. Yes, exactly. Es por eso que les digo
que nosotros tenemos algo muy, muy parecido al otoño. Aunque, bueno, acá no lo mencionamos, simplemente mencionamos invierno y verano, pero en realidad sí lo tenemos. Podemos decir, ¿verdad? Tenemos pumpkins, tenemos calabazas, tenemos días frescos, incluso octubre es donde hace mucho viento. Bueno, tenemos lo de las cosechas también y muchas cosas parecidas, right? Entonces, there we are. Ahí tenemos esas estaciones del año. Esta vez ha sido más que todo para vocabulario, ¿verdad? Ha sido para vocabulario. En este caso, lo que vamos a hacer es, bueno, acá tenemos, antes de todo, questions. Do you have any question? ¿Alguna pregunta? Ok, voy a explicarles antes esto. This will be your homework. Esta va a ser su tarea. ¿Qué significa? Tenemos, esta vez tenemos preguntas. We have questions. ¿A qué se refiere esta pregunta? What are the seasons in your country? Lo que va a decir, lo que usted va a decir, ¿cuáles son las estaciones en nuestro país? O sea, en tu país. What are the seasons in your country? But aquí donde dice, are they like this? No lo vamos a, esa la vamos a ignorar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se refiere a esta parte de acá. Son como estas. Obviamente nosotros no tenemos nieve o, bueno, como les digo, solamente tenemos dos estaciones, lo que significa que vamos a hacer solamente esta pregunta. What are the seasons in your country? Vamos a poner cuáles son las estaciones en nuestro país. Eso vamos a poner y vamos a poner qué hay en esas estaciones. Por ejemplo, we have two seasons in our country. Winter, it's, vamos a utilizar adjetivos. Vamos a decir winter, it's rainy, it's wet. It's humid, it's stormy, porque en nuestro invierno es lluvioso, húmedo y tormentoso, ¿verdad? Vamos a describir esa estación y vamos a poner in we have summer. Summer is sunny, it's hot, it's clear, o pueden decir it's humid y así. Esos adjetivos de acá los vamos a utilizar para describir las estaciones de nuestro país, ¿verdad? Tenemos la otra pregunta que dice, what is your favorite season? ¿Cuál es tu estación favorita? Aquí puede ocupar la que usted le guste de esa, cualquiera de esas cuatro, aunque nosotros no la tengamos en nuestro país. Aquí le está preguntando, pues, ¿cuál es su favorita en general? Eso es lo que va a responder, que ¿cuál es su estación favorita? Y va a responder la última, que dice, what's the weather like today? ¿Cómo está el clima de hoy? ¿Cómo está el clima de hoy? Y usted va a poner today's weather is cloudy or it's rainy, solamente eso, que el día de hoy está lluvioso o está nublado. Esas preguntas vamos a responder. ¿Cómo las vamos a hacer? No es necesario que usted las escriba en el chat. En este caso la va a escribir en cualquier otro lado, en un cuaderno, la va a escribir en su, bueno, en su celular, en algún mensaje, en notas, lo va a escribir por ahí. Y lo que yo quiero escuchar, pues, es una nota de voz de ustedes leyendo o respondiendo las preguntas. That's what I want to hear. ¿Sí me entendieron lo que vamos a hacer? Yes. Sí. Esta la vamos a ignorar. No vamos a hacer esta que dice, are they like this? No la vamos a hacer. Esa no. Esa de acá no. Solamente estas tres. ¿Cuáles son las estaciones de nuestro? ¿Qué contexto tiene esa Are They Like This? Yo les he estado queriendo descifrar y no pude. Ahora sé que dije, ¿son ellos? ¿No están ellos? Son como estas. Eso quiere decir, son como estas. O sea, se refiere a estas de acá. Pero la gente es muy poquito, como para decir, no lo son, ¿verdad? Are they like this? No, they're not. Siento que sería como un poquito innecesario, ¿verdad? Simplemente quiero escuchar eso. What are the seasons in your country? ¿Cuáles son las estaciones del año en tu país? O sea, ¿cuáles son y cómo son, verdad? What is your favorite season? ¿Cuál es su estación favorita? Esta puede ser en general, ya sea de primavera. Aunque no la tengamos aquí en el país, ¿cuál es su favorita? Y vamos a contestar cómo está el clima de hoy. ¿Cómo lo podrían hacer? Por ejemplo, como son las preguntas no las va a decir. Simplemente va a decir la respuesta.
esta simplemente es para guiarse. Entonces va a decir, the seasons in my country are winter and summer. Winter is rainy and cloudy, and summer is hot and sunny. Y va a poner, va a decir después, my favorite season is autumn, por ejemplo, es otoño. And the weather today, and today's weather is rainy, está lluvioso. Eso es lo que va a decir, así exactamente. Do you have any question? Anything? ¿Alguna pregunta? Es una nota de voz lo que vamos a enviar, ¿verdad? Ah, yo decía que era esto. Bueno. No, puede escribirlo en un cuaderno, en notas, en un mensaje, pero lo que yo quiero es escucharlos, leyéndolo. Pues. Yes. ¿Alguna pregunta antes de terminar? It seems... Yo, ¿cómo se pronuncia donde dice dry? Dry. ¿Y qué significa? Dry, ok, esta de acá. Dry, uh-huh. Significa seco. Dry. Ah, ok. Vamos a usar estos adjetivos. Estos son los más comunes. Usted, por supuesto, puede buscar el que más le guste, por ejemplo, o sea, los que estén relacionados también. Estas son algunas palabras relacionadas, también las puede utilizar. Pero en sí, yo quiero escucharlos hablando sobre el clima y pues utilizando el vocabulario que aprendimos o que vimos, ¿verdad? Entonces, guys, if no more questions, because of the time, por el tiempo, eso sería todo por la clase de hoy. Thank you so much for your attention and for your punctuality and your attendance. Gracias por su puntualidad, su atención y por, pues, por estar presentes. Y pues espero que no tengan ningún problema al mandarlo y voy a estarlos esperando en su grupo, en el grupo su práctica. Okay, guys, so that's it for today and have a good night and I wish you a beautiful que tengan una linda noche. Thank you. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye.